que el Instituto Nacional Electoral, tal como se lo ordena o mandata el Tribunal Electoral, pues haga los ajustes, las disposiciones presupuestales para cumplir con el ejercicio de revocación de mandato y, en su caso, pues eleve una consulta o una petición a la Secretaría de Hacienda en la posibilidad de que se le pudieran destinar recursos adicionales. Okay. Y en esta su postura sobre esta demanda que presenta el partido Morena al tribunal para que el INE pueda transparentar sus gastos, ¿usted está de acuerdo? ¿Cuál es su opinión, su postura al respecto? Bueno, no. Ahí, en estas demandas, que denuncias que presenta ante el tribunal, está de hecho el titular del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Salud. Bueno, no conozco la demanda que presentó Partido Morena en contra del Instituto Nacional Electoral, pero en todo caso, pues todas las instituciones, todas las dependencias que manejan recursos públicos y que cuya operación depende de recursos públicos, pues estamos obligados a transparentar los gastos, transparentar el ejercicio de los presupuestos. El INE no puede ser la excepción. Nosotros lo que sí hemos venido haciendo reiteradamente al Instituto Nacional Electoral y a otras instituciones, pues es no nada más que se transparente, sino que se ajuste incluso el gasto público, que terminemos con los gastos superfluos, que revisemos si no se están, por ejemplo, arrendando flotillas de vehículos que a veces ni se utilizan, que pues hay una política pública aceptada mayoritariamente nacionalmente, que se terminen con los excesivos gastos de representación, con los viáticos, con lo superfluo.